sandstorm elbows. Shiny blackness in our one-track eyes. Shiny blackness in our one-track mind. Shiny blackness in our one-track eyes. Hola, buenas tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando en México, aquí en los Estados Unidos también, buenas tardes, noches. La gente que nos está escuchando en Europa, pues bueno, buenos días. Este es un programa más de la Cloaca Internacional. Muchas gracias a todas las retransmisoras, a los lugares a donde estamos llegando. Y miren, el día de hoy, pues bueno, es un buen día. ¿Por qué? Porque tengo al integrante de una banda legendaria. La verdad, me da gusto tenerlo aquí. Estoy hablando de una banda que, bueno, pues que desde 1979 ha estado sonando. Es una banda clásica ya. Estoy hablando de Christian Death 1334. Y conmigo, tengo a Christian Omar Madrigal Iso. Él es baterista de esta banda. Hola, muy buenas tardes, noches, Christian. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, pues ya todo un gusto. Fíjate, les voy a contar, hace algo de tiempo me lo encontré, estuvimos platicando, y de entrada yo le pregunté, lo primero que le pregunté es si hablaba español. Me sorprendió el saber que sí hablaba español, lo cual también le agradezco mucho que bueno, en esta entrevista la vamos a hacer en español. Y bueno, y posteriormente, hablando un poco de él, porque yo le preguntaba, oye, ¿dónde aprendiste? Tu español es bueno, ¿dónde fue que lo aprendiste? Y bueno, ya él me contó lo que más adelante les estará contando él a ustedes. ¿Cómo fue que aprendiste el español, Christian? Pues por mis papás. Mi mamá nunca trató de aprender el inglés, pero nunca pudo, fue a clases, y en la casa nunca faltaba de hablar en español. Y creciendo también en Tijuana y en Sinaloa y Jalisco, sí, estando con la familia siempre hablamos español. El español, casa. ¿Verdad? Fíjate que, y yo pensé, y ayer te lo comentaba, yo pensé que eras sajón, me dices que no, que eres de ascendencia mexicana. Sorprendentemente, mucha gente, pues, del espectáculo, mucha gente, pues, que ha destacado en este país, en los Estados Unidos, pues, es su raíz, es latina, ¿verdad? Y este es el caso tuyo. Sí. ¿Cómo es que te vas involucrando con la música, Christian? ¿Cómo me metí en la música? Sí, ¿cómo es que, bueno, pues, desde muy pequeño ya te gustaba tocar algunos instrumentos? Actualmente eres baterista, pero antes tocabas sí. Ya otros instrumentos. ¿O cómo fue que te fue naciendo ese deseo por ser músico? Pues yo por niño tenía que unos 4 o 3 años por ahí. Estábamos en un centro comercial y vi una batería por venta en una tienda. Sí. Y por visto la batería por primera vez en mi vida, fue un amor. Y me fascinó, nomás viendo la batería. Y ya viendo esa imagen, le estaba fregando a mi papá que me compre una batería. Y ya para los 5 años tuve una batería chafa, así, pero ahí empecé a aprender tocando con los discos de mi papá, de los Beatles, y así, practicando. Yo ponía el disco enfrente de mí y la batería enfrente del estéreo, y yo copiaba lo que oía, y prendí todas las partes de batería de Ringo Starr, y luego grupos como Kiss. Ya te empezó a gustar ya, digamos, la música, lo que era el rock, pues, de los clásicos, sí, ¿no? Led Zeppelin, quizá. Por mis primos, escuchaban Kiss y AC/DC, y ellos estaban más, de más edad, yo estaba más chico, y por ellos, por mi papá, los Beatles, y por mis primos de Guasave, Sinaloa, empecé a conocer más grupos, más rock pesado, y así de niño ya siempre, de los 5 ya sabía que yo quería tocar batería y nada más. ¿Te gustaba? Bueno, pues yo sé que tú ibas a estudiar seguido o consecutivamente, tú ibas a México, especialmente a Sinaloa, porque creo que de allá es tu familia, ¿no? Sí. Y bueno, sí.
tú te, me imagino que cuando ibas, pues te la pasabas muy bien. ¿Qué es lo que extrañas? ¿Qué es lo que más te gustaba ir a hacer a México? Pues la gente es más tranquilo, la vida es más calmado, aprecian la vida, aprecian todo más ahí que aquí en los Estados Unidos. Todo es más rápido, nada tiene valor, todos están felices aquí, y allá es más tranquilo. Y pues sí, eso es lo que extraño, la gente, el ambiente, la lucha libre, la comida, es otra onda. ¿Tú creciste también en lo que es la ciudad de Los Ángeles, aquí en California? Sí, aquí nací, en Hollywood. La vida es rápida. ¿Y cómo fue que te fuiste involucrando también ya con el rock? Es decir, ¿cuál fue tu primer banda a la que tú perteneciste, tu primer banda de rock? ¿O si era de rock? Sí, siempre estaba en la high school, y buscaba muchachos que tenían el aspecto así de negro. Ajá. Algo y así que ya parecían que estaban en un grupo ya, y siempre buscando gente y preguntándoles, hey, ¿tú sabes quién es Joy Division? Y dicen sí o no, y entonces les pregunto, ¿sabes tocar algo? Okay, vámonos. Y así encontré tres muchachos con esa pregunta nomás. ¿Sabes quién es Joy Division y puedes tocar algo? Que okay, vámonos a mi casa y a practicar. Y así formé mi primer grupo en los que tuve 15 años. Ajá. Y ya de ahí puse a leer anuncios. ¿Cómo se llamaba la banda, la primera banda a la que tú perteneciste? La primera fue Virgin Birth. Virgin Birth. ¿Y qué estilo de música era la que tocaban? ¿Rock? ¿Punk? Joy Division. Estilo Joy Division. Oscuro, simple. Lo que está haciendo ahorita Interpol. Ajá. El grupo Interpol es igualito a lo que yo estaba tratando de hacer en esos años, que fue que en el 89, en el 90, ese mismo estilo estaba tratando de yo hacer, y buscando muchachos para tocar en ese tipo, con ese aspecto y ese sonido. Ese tipo de música es, a la vez, no es tan rápido, quizá para los que estamos acostumbrados, quizá un power metal o quizá un black metal. Sin embargo, ¿qué sientes cuando estás tocando esos géneros musicales? Bueno, ese tipo de música es un poco más lento que de lo que usualmente muchos escuchamos. ¿Por qué? ¿Por qué te atrae esos ritmos lentos, oscuros, con ciertas atmósferas que te trasladan a ciertos lugares irreales? ¿Por qué? ¿Por qué tocar esa música? ¿Qué sientes? Es lo que siento más natural, como me siento en mi vida, como me siento adentro. Ese tipo de música, el sonido, el aspecto, es lo que yo siento más natural. No toco música feliz o música muy rápido, porque no soy más calmado. Ajá. Y más serio. Y por eso lo siento más natural para escuchar y para tocar. Ese tipo de música es más de emoción que nomás estar ahí nomás a todo volumen. Sí. Y tocando nomás porque estás borracho y para hacer desmadre. Es más como una experiencia que nomás aquí está una canción, aquí está otra, y así lo veo. Pues ¿sabes qué? Vamos a darle oportunidad a las personas de que escuchen un poco, bueno, pues de la banda a la que tú perteneces actualmente, que es la de Christian Death, 1334. Vamos a poner dos canciones que viene en la producción Only Theater of Pain, de 1982. Vamos a poner la de Romeo's Disaster y la de Spiritual Cramp. Con estas dos canciones nos vamos. Ahorita regresamos para estar platicando más de ti, más también de Christian Death y cómo fue que cómo fue que ingresaste. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, también a todo el equipo técnico que se encuentra aquí atrás de cristales. Un saludo a R22 Yanel Melgarejo, que está en controles, también a Mike Kobe, que bueno, pues está como ingeniero de audio.
Nina Harkin, que es la que auspicia este programa de RockMex, también directora. Y bueno, también un saludo por allá a José Juan Reyes y Freddy Sitle, que son los promotores de este programa. Estamos llegando gracias al 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México. También en Radio Pirata La Intrépida, allá en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM. Y en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia. Yo soy Ulises Osaeta y regreso en un momento más. Different colors made of tears. Corporativo9.com 2009. Organización Rock Mexicano AC, tu espacio, tu rock. Too much time for me to say I refuse.
XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoayas, AMECAMECA, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Este es un programa llamado La Cloaca Internacional, que bueno, es de Corporativo 9, de la Agencia Radial Corporativo 9, y estamos llegando a un sinnúmero de lugares. Estamos llegando a más de 250 portales de internet. Recuerden que también pueden escuchar esta entrevista en mi MySpace, myspace.com/lacloacainternacional, o darle download en la-cloaca.podomatic.com. Y para las personas que nos están sintonizando en este momento, estoy hablando con Cristian Omar Madrigal Iso. Él es baterista de una excelente banda, además una banda pues clásica ya. Estoy hablando de Christian Death 1334. De la banda estaremos platicando más adelante. Ahorita, bueno, estamos platicando de la biografía de Christian. Oye, Christian, cuando ya empiezas, bueno, ya empezaste a tener experiencia en las distintas, bueno, en la banda a la que tú ya habías conformado, ¿fue la única antes de entrar a Christian Death o conformaste o perteneciste a otras bandas? Me metí en unas 4 o 5 más grupos locales. Ajá. Que leí unos anuncios, así donde venden discos, tienen anuncios buscando baterista. Ajá. Y me metí en un grupo de punk, así de punk rock, así todos Sex Pistols. Ajá. Y
ya para los 19 años empecé a tocar con Ross. Y cuando estaba en el grupo, cuando me metí con Shadow Project, estaba en otros dos grupos, uno que se llamaba Trillion Stars y otro que se llamaba Butt Trumpet. Y uno era estilo Sonic Youth, el otro era punk rock. Con Raz era estilo más así de gothic y dark death rock. Y sí, ya cuando empecé con Raz ya tocaba con varios grupos en vivo y de diferentes estilos. Y pues sí, empecé joven. Cuando empezaste con lo de la música punk, ya ves que me decías que habías pertenecido a una banda de punk. ¿Cómo se te hacía? ¿Cómo fue esa experiencia de ser punk por un tiempo? Sí, estaba suave porque estaba más joven, tenía más energía, era más desmadre, pero los shows eran muy violentos, siempre había pleitos, personas peleando, casi no había muchachas, y tocando con Ross y otros grupos afuera de punk rock fue otra experiencia de donde no había violencia y pues sí, era otra onda. ¿Cómo conociste a Ross Williams? Pues fue en el 92 cuando conocí la esposa, Eva O. Uh-huh. Estamos en un festival que se llama Earth Day, el día que celebran el mundo. Y estaba ahí ella, y ahí la conocí, hablando nomás, la vi y le dije, hey, un día que necesito una baterista, aquí está mi número, cuando quieras. Y 8 meses pasó y me dejó un mensaje Ross Williams diciendo que iba a estar en Los Ángeles y que necesitaba una baterista. Y es cuando salí en el primer disco, Path of Sorrows. Ese fue el primer disco donde mi nombre salió. Malamente ya cuando me metí para hacer el disco, ya muchas de las canciones ya estaban grabadas, y por eso nomás me tocó esa canción de ese disco. Me metí en Shadow Project. Fíjate, y para la gente que quizá no esté muy familiarizada con lo que es el movimiento gótico, bueno, pues se han de preguntar quién es Ross Williams. Ross Williams es un chavo que fue el fundador de la banda Christian Death, así se llamaba en un inicio. Esta banda, bueno, pues ha sido un clásico, fue la pionera de lo que ha sido el movimiento gótico. Yo creo que el movimiento gótico no se podría entender sin esta banda, sin el surgimiento de esta banda, ya que fueron, como lo decía, pioneros en muchísimos aspectos musicales, también en cuestiones escénicas, ya que sus presentaciones siempre marcaron la diferencia de otros grupos de rock. Y bueno, Ross Williams nace el 6 de noviembre de 1963. Fue, como les decía, fundador del rock gótico americano, pionero del death rock. Él nace aquí en California, en Pomona, y bueno, y se casó con Eva Ortiz. Y bueno, pues ellos hicieron historia. Posteriormente, Ross Williams se suicida el 1 de abril de 1998. Y bueno, eso ha sido más o menos lo que es a grandes rasgos la vida de Ross Williams. Cuando tú lo viste, se hicieron amigos. ¿Cómo era su forma de ser de Ross Williams? Era muy buena onda, era muy buena persona. Se trataba muy bien, era muy chistoso. Muy para alguien tan oscuro y tan deprimido que como estaba, era muy alegre y casi como un payaso, casi siempre te tenía de riendo con sus chistes y no era muy serio así con sus amigos. Cuando estaba solo, otra cosa, pero trataba a la gente muy bien, era muy muy buena persona, muy inteligente y una gran artista. Siempre estaba
¿Cuál fue la anécdota que, digamos, que más te hace recordar de él? Es decir, una anécdota que tú hayas vivido con él y que hayas dicho, wow, quizá una borrachera, quizá un día en algún concierto, algo que recuerdes en forma agradable de Ross Williams. Pues cuando hicimos la gira de Alemania en el 93, esa fue mi primera gira de Europa, y eso para mí fue algo muy especial. Y también estaba ahí cuando se encontró con Gitón Dimon, también de Christian Death. Ajá. Y esa fue la primera vez que se han visto. Ajá. desde el 85, no se han visto desde el 85, y esto fue en el 93, y yo estaba ahí cuando se encontraron otra vez, y dando brazos, y yo la conocí, y para mí era un honor, porque yo crecí escuchando discos con él, Ross, y con ella, y también conocimos el disco de Darkest Corrada, el grupo después de Shadow Project. El baterista de Iggy Pop y David Bowie grabó ese disco. Ajá. Para mí, para estar en el estudio con el cantante Ross Williams y el baterista de David Bowie y Iggy Pop, y yo tenía que unos 21, 22 años. Estabas bien chavito, ¿eh? Tiempo. Sí, estaba joven, y para mí fue un honor y una experiencia que jamás se me olvida. Y todo, yo me acuerdo todo lo que aprendí de esos días, y cómo hacer un disco y cómo ser un baterista, me enseñó Hunt Sales, así se llama, Hunt Sales. Toda una experiencia. Entonces, cuando sí, tú vas a Alemania, ¿y cómo se te hizo Alemania? Digo, ¿nunca habías estado en Europa o sí? No, nunca fui a Europa, no, para nada. Lo sentí mucho como México, creí que iba a ser otro mundo completamente diferente, pero llegando ahí me dio el ambiente de México, porque vi edificios viejos y cosas antiguas, pero es diferente, pero de todos modos no me sentí muy raro en Alemania, en Francia, por estando mucho tiempo en México, no se me hizo tan raro, pero me gustó mucho. Es muy libre y la gente es muy libre, les gusta mucho la arte, la música. También la gente de Alemania y Francia están fascinados con México, les encanta México, fotos de México, la comida, todo de México, no sé por qué, pero les llama mucho la atención y quieren mucho a México. Y cuando les digo que yo vengo de ahí, ajá, prefiero decir que soy de México que de los Estados Unidos, porque ¿por qué? Los americanos, pues si digo que soy de los Estados Unidos, se me van a echar encima y se ponen a gritar de cosas de George Bush y cosas así. Y es mejor decir que soy de México, y así me dejan en paz y no me buscan pleito político, porque si dices que soy de América, ufa, sí, se echan encima. Sí, es cierto. Oye, y por ejemplo, cuando el público, ¿cómo se entrega en un concierto allá en Europa? Con mucho respeto, ponen atención a la música, no están ahí hablando, no están ahí con el celular, van, pagan y se ponen en su lugar y ponen la atención al grupo. Y es otra onda, porque tocando aquí en Los Ángeles te puedes echar fuego en tu cuerpo y nadie te va a notar, porque todos están hablando, están, ajá, en el celular, están con el tech, están hablando. Ajá. Y ahí nomás estás como adorno. Sí, claro. Y sí, es otra experiencia, te tratan mejor los promotores, la gente, los clubes. Es una experiencia muy diferente y es un placer. Oye, Cristian, cuando tú y yo estuvimos platicando en persona, pues, y ahorita lo comenté yo, ustedes comentábamos también en esa ocasión que habían sido pioneros en muchísimas cosas. Fueron los primeros, bueno, pues en usar ciertas pinturas. Pero me gustaría más que yo lo dijera, que tú lo dijeran. ¿Por qué consideras y los medios consideran
que ustedes fueron pioneros en cuestión musical y en cuestión escénica, es decir, en cuestión a la hora de presentarse en un concierto. Pues es por el primer disco, el Omni Theater of Pain. Para mí ese disco es el más importante disco en la historia de este tipo de música. Marilyn Manson no tenía, sin Ross Williams no iba a ver Marilyn Manson o Trent Reznor, porque ellos agarraron páginas de Ross Williams. Él empezó toda esta onda. El Christian Death en Los Ángeles y Bauhaus en Inglaterra, ellos empezaron todo esto de estar en negro, la cara pintada blanco. Uh-huh. Ellos empezaron eso. Y por Ross Williams, él le quitó páginas de David Bowie, del estilo de él. Uh-huh. Y así se inventó Ross Williams de David Bowie, T-Rex. Con eso él creció escuchando esta música de joven, David Bowie, T-Rex, Roxy Music. Fueron sus favoritos, Black Sabbath, y de ahí sale Only Theater of Pain. Oh, y con razón, fíjate, ahorita vamos a, bueno, ya pusimos algo de Only Theater of Pain, vamos a poner ahorita algo de, bueno, donde tú apareces, de Path of Sorrow, de 1993, vamos a poner dos canciones que en lo personal a mí me gustan mucho, la de Mother y Widow's Dream. ¿Quieres que pongamos otra? ¿Cuál es donde tú aparecías en esas producciones? ¿Tú apareces en... ¿Tú grabaste en esas dos o hay otra más? Path of Sorrow. Oh, bueno. Es como... casi la última canción del disco. Ok, pues vamos a... Easter, creo que se llama Easter in Tunes, algo así. Easter, ok. Pues vamos también a poner esa... y regresamos para seguir platicando, bueno, seguir platicando sobre Christian Death, 1334, y además pasó algo que ya estaremos platicando, se robaron el nombre, desgraciadamente, de eso es importante que lo platiquemos para que la gente no se confunda, porque puede pensar que hay dos Christian Death, y en realidad no, solamente el único Christian Death fue el que fundó Ross Williams, y otra, aprovechando... la oportunidad, otra persona se apropió del nombre, ya que Ross Williams no lo había registrado, pero de todo eso vamos a estar platicando ahora que regresemos. 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta y regreso en un momento más para seguir platicando con Cristian Omar Madrigal Iso. Regresamos. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. Come back to you.
terrible vision of order out of control. In accordance with human history, here in the company of death, we approach new graves, divided for love's sake, refined in rapture, ready to fly or to die. Mother, could I come back to you? Mother, could I come back to you? I'm lifted up into the presence of divine force in my soul. Opened mouth in magnificence and beauty. Or shall we suffer the same fate as all the others? Stuck on a plane which does not suit them. Lost in thought, forgetful of primitive desire. Goodbye, dreamer, not a soul. Mother, could I come back to you? Mother, could I come back from you? Mother, could I come back to out, welling with authority, violent, enthusiastic, enduring bitterness. My husband's been dead for 5 years, though largely unobserved. The demons, the clowns are gone. Could I come back to you? Come back to you. Mother, could I come back to you? Through you. Mother, could I come back to you? Come back. Oh, Mother, could I crawl into you, back into you? Oh, Mother, oh, Mother. Come back.
corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Thank you.
Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Survivors, the flesh that can't live off, children of the past, and the aging fingers cast the shadow of death. There is a sharp tongue. Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Y bueno, les comentaba, Christian Dead, bueno, ha tenido muchos músicos y uno de ellos fue el guitarrista Valor Kant. Él, bueno, se podría decir que entró ya como a la mitad de la vida de lo que fue Christian Dead y posteriormente se desintegra. Ross Williams había decidido que, bueno, Christian Dead había sido conformado por él. Él tenía los derechos, él sabía cuánto tiempo iba a vivir. Todos habían acordado que Christian Dead iba a desaparecer, al menos por un tiempo. Y en ese lapso, Valor Kant aprovechó para registrarlo a su nombre. Y bueno, cuando Ross Williams quiso hacer registrarlo para él, ya las cosas, el mal había sido hecho y fue así como Valor Kant se apropió del nombre Christian Dead. No sé, Christian, si esté yo en lo correcto, así como he platicado a grandes rasgos la historia, o hay algo más ahí que contar. No, eso es lo que pasó. Ross o nadie en el grupo fueron hombres de negocio, no eran artistas. Eran jóvenes, conocieron ese disco, tenía 17, 18 años. No había un manager, no había nadie de negocios, de encargarse de negocios, de cosas importantes como del copyright, del nombre. Ajá. No había nadie así, nomás estaba el grupo y la fama del disco. Pero ellos nunca jamás han tenido un manager o alguien así que se cuide de las cosas importantes como el nombre. Ajá. Y en esos tiempos nadie sabía que el grupo sí iba a ser el más importante nombre de este tipo de música. Y eso fue el problema. Rod nunca se alistó con sus papeles de negocio para tener el copyright de Christian Death, y cualquier persona se podía robarse ese nombre, no nomás Valor, pero cualquier persona lo podía hacer porque estaba libre para alguien de comprar el nombre. Es una forma, unos $700 y ya tienes tu copyright. Sí. Y eso es lo que pasó. No tuvo protección contra eso. Ross ya paró el grupo, ya no lo quiso hacer más. Ajá. Y le dejó permiso a Valor, porque ya cuando se salió Ross ya había una gira que estaba planeado en Europa, y antes de ir Ross quebró el grupo. Uh-huh. Y le dio permiso de usar el nombre The Sin and Sacrifice of Christian Death. Ese nombre, no Christian Death solo, pero el nombre Sin and Sacrifice of Christian Death, por sí. Una gira, por esa gira que ya estaba planeada. Sí. Le dio permiso porque se salió y se sintió mal que todo ya estaba preparado y el grupo estaba listo, y él no quiso ir porque ya no tuvo interés en trabajar con Dallas. Ajá. Y okay, tenía permiso para usar el nombre de Sin and Sacrifice of Christian Death, y por esa una gira nomás. Y pero ya estamos aquí, ya son 25, 26, 7 años ya, y todavía andan con el nombre. Claro, oye. Pero para él no es fácil, es una pesadilla, porque todos los
los fans saben muy bien lo que pasó y nunca lo dejan. ¿Tú has sabido que en un concierto lo abucheen, lo insulten, le avienten cosas? A él, que yo sepa, no. Ajá. Más bien a los otros. Por internet los han atacado a los otros por Ajá. haciendo este reunion. Pero a él, que yo sepa, no. Pero además, fíjate, Valor Kent se supone que era amigo de Ross. Y digo, y lo traicionó. A mí me imagino que si un amigo me pide de favor que no ocupe su nombre, su proyecto, sí, pues por ende no lo voy a ocupar, porque es de un amigo y además no es ético. Sí. No sé cuáles hayan sido las justificaciones. También cuando te metes en un grupo y tú sí estás listo para de negocio, quieres dinero, quieres fama, y ves, ok, pues Ross no quiere el nombre, pues yo me lo llevo, porque ya todo estaba ya listo, el nombre ya estaba famoso, sí, el trabajo ya estaba hecho por el grupo original. Ajá. Y pues con eso come, con eso paga su renta, de ahí saca su dinero, porque El nombre es fuerte. Es más negocio que pasión. Es decir, Ross Williams era pasión. Él hacía las cosas por pasión. Y a mi forma de ver, es una opinión personal, Valor Khan, y la historia ahí está, Valor Khan lo hacía más por cuestión de negocio. Al menos esa fue la impresión que a mí me dejó. Sí. Sí, esta historia le puede pasar a cualquier grupo, por eso es muy importante los grupos jóvenes que escuchan esto, que se preparen con las cosas de negocio, porque tú puedes hacer un disco con tu nombre de grupo, con tus canciones, pero si no haces las formas del publishing de las canciones, del copyright del nombre del grupo, alguien te lo puede quitar a cualquier tiempo. Sí. Y a cualquiera le puede pasar, es algo feo, pero así es el dinero y el negocio, y artistas se quedan atrás, sí, los que están listos para el negocio, pues ellos se avanzan, y eso es lo que pasó. Oye, Cristian, ¿y por qué paraban tanto a la banda? Es decir, ¿por qué tomaban tantos lapsos? La banda Christian Death apareció en 1979, luego tuvo... Uh-huh. Se detuvieron en 1985, que ahí fue cuando Valor Kant se apropió del nombre. Luego reaparecen en 1992 y terminan en 1995, pero además para eso ya se habían detenido por varios periodos, ¿no? ¿Por qué pasaba ese tipo de cosas dentro de la banda? Pues Valor nunca paró, él nunca paró, porque el momento que se salió Ross, en el 85, ya para el 86 sacaron disco sin Ross, y tenía una nota abajo adentro del disco, en la memoria. Ajá. Este disco está dedicado a la memoria de Ross Williams, como que ya estaba muerto. Ajá. Le quitaron el nombre y lo insultaron en el disco. Oh. Y él nunca ha parado, ya del 85, 86, sacando discos, haciendo giras. Él nunca ha parado, porque de ahí come, de claro, ahí saca su feria. Oye, pero ¿y Ross sí se detenía mucho? ¿Por qué? ¿No sabes tú? Digo, yo sé que tú no eres Ross, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Pero lo conociste, ¿y no sabes por qué sí se detenía tanto? ¿Por qué tenía muchas como vacaciones? Pues, cuando se salió de Christian Death, empezó con su proyecto que se llama Premature Ejaculation, donde se juntó con su amigo Chuck Collison, y fue un grupo de puros ruidos feos y experimental y música muy raro. Uh-huh. Después de eso, se movieron, Eva y Rod se movieron a San Francisco, ya como que ya no quiso hacer música porque lo que le pasó por Christian Death. Hizo un disco legendario y le robaron el nombre, quedó sin nada, sin crédito, sin dinero, y se sintió muy quemado, ya así
y fue Eva. Ella fue la que, hey, vamos a hacer un grupo, tú cantas, yo soy guitarrista, empezamos otro grupo. Y ahí es lo cuando empezó Shadow Project, que fue 87, 88. Ya para ese tiempo, Eva y Ross, que por cierto, el nombre original de Ross es Roger Alan Painter, pero bueno, sí. Eva Ortiz ya se habían casado, ¿verdad? Sí. Y también se fueron a vivir a Las Vegas en ese tiempo. Ajá, estaban en Las Vegas y en San Francisco, y pues sí, se casó, y pues sí, por eso no hizo más, más discos. Y volvieron a resurgir y a volver a trabajar. ¿Por qué después? Con Shadow Project. Shadow Project, y posteriormente, bueno, reaparece Christian Death 1334. ¿Por qué 1334? ¿Qué significa ese número? Es un número que Ross le fascinaba ese año, porque fue el año de la plaga negra que mató mucha gente en Europa, y siempre que daba su firma en discos o lo que sea, posters, siempre ponía Ross Williams 1334. Y cuando hacimos este reunion de Christian Death 1334, pusimos esos números para que el público sabía que ese es el Christian Death de Ross. Claro. No del otro. Oh. ¿Y quién para hizo? Para que la gente sepa. Pero bueno, cuando ya le pusieron 1334, todavía existía Ross Williams, ¿no? ¿O no? ¿O ya? No, porque esto empezó en el 2007. Ajá. Poniéndole 1334. Oh, ya no estaba. Sí. Ya no estaba, sí. ¿Verdad? No, y lástima, porque este grupo, para mí, yo tengo CDs del grupo original tocando en el 82, 81. Ajá. Y por mí, esta forma de Christian Death, de la última que hicimos, fue la más fuerte. Y no sé, era algo muy suave, y fue una lástima que no pudo estar aquí Ross, porque estaba tan fuerte el grupo, con Eva cantando y teniendo el original bajista. Uh-huh. Con Rick Agnew, que no han tocado juntos desde el 83, fue uh-huh. la última vez que tocaron juntos, y aquí en el 2007 se juntaron, y fue algo fuertísimo y algo especial. Y el público que los vieron a los otros, ellos saben muy bien de lo que estoy hablando. Y también la gente del DF. Claro. Que fue un público muy, algo muy especial, este show. Que estuviste de gira, ¿verdad? Por cierto, por allá. Sí, hicimos un concierto nomás ahí en el club, el Real Under, el promotor Bid, fue el que hizo el show, y fue algo... Eva y Rick Agnew, los dos hicieron que este show, este concierto, fue el más especial en sus carreras de tocando vivo. Que ese show en el DF fue el máximo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Teniendo 1,000 personas que casi ni saben hablar en inglés, pero estaban cantando las canciones en inglés. Oh. Todas las palabras de todas las canciones. Sí. Fue algo que nunca les ha pasado a ellos o a mí. Claro. Algo muy especial. Sí. Mucha entrega, ¿no? Además. Sí. Oye, ¿y actualmente qué días son los que, o cuánto tiempo dedican a los ensayos? ¿O cada quien ensaya en su casa y ya nada más cuando hay alguna presentación es cuando se juntan? Pues cuando estaba el grupo junto, casi 2-3 veces a la semana, casi 3, depende si había conciertos o gira, pero como 3 veces, 2 horas al día o más. Ajá. Pues y pero cuando empezamos nomás fue cada sábado, nomás una vez a la semana. ¿Y ensayan en Hollywood o a dónde se trasladan? Ensayamos en Fullerton, y entonces agarramos otro estudio en la ciudad de Rosemead, ahí cerca de Los Ángeles. Sí, bien cerquita, además de donde yo vivo. Sí.
Es, me da gusto porque aquí, fíjate que a muchos músicos muy importantes, así como ustedes, los tengo muy cerca, los tengo muy cerca. Sí. Unos los tengo aquí a 7 minutos, 5 minutos manejando de donde yo vivo, ¿no? Entonces, es sorprendente, me da gusto tenerlos tan cerca. Y bueno, ¿sabes qué? Me están marcando que nos vayamos a otro corte. Nos vamos con un trío de canciones de la producción de Rage of Angel, la cual además está dedicada. Hay unas canciones de este disco que me parecieron graciosas en lo personal, porque se las dedica a Jeffrey Dahmer, que fue un asesino en serio. Sí. Y me voy con las canciones de Stillborn y Still Life, parte 1 y parte 2, y la de Badger. Estas tres canciones, en lo personal, me gustan. Por cierto, estas canciones, ¿por qué de repente le atraían? A mí, en lo personal, y yo como he trabajado en la nota policiaca, soy periodista, he trabajado en algunos periódicos cubriendo lo que es la nota policiaca, y por supuesto, este tipo de historias a veces de los criminales me atraen, es algo natural, por eso he decidido y he escogido trabajar en esa fuente periodística. Pero ¿por qué le atraería un personaje, un asesino en serie a Ross? Eso nunca lo entendí muy bien, porque a mí nunca, no me llama la atención ese tipo de cosas, pero de veras no sé qué, por qué, como lo quería, vio que, él vio a Jeffrey Dahmer como un niño perdido, inocente, era... Sí, nunca le pregunté tampoco. Hey, Ross, ¿por qué ¿por qué te atrae? Te llama la atención, sí. Sí, de veras, no sé qué, por qué tenía interés en eso. Yo sé de su arte. Para él, la vida en real, las noticias, para él eso fue... es lo que hacía con su arte, de lo que hacía a mano. Claro. Usaba imágenes de noticias, de revistas. Para él, el mundo fuera de su casa era ¿cómo se dice? Algo oscuro, un nightmare, algo así como... Claro. Él vio el oscuro del mundo. Y era lo puso en papel, en forma de papel y de arte. Y bueno, usando imágenes normales de revistas y periódicos, así. Pero cuando ya acabó de ser su arte, era una imagen así bien oscuro, bien triste. Pues sí, él usaba la vida. Y bueno, y eso se plasma en las canciones, que por cierto, bueno, estas canciones son las con las que nos vamos a ir en este momento, así que bueno, escúchenlas, tradúzcanlas si pueden, escuchen la letra, sirve que practican su inglés a los que nos están escuchando, y bueno, regresamos, me voy con estas tres canciones y ya regreso para estarme despidiendo de Christian, y además, bueno, para culminar con algunas preguntas, así que señores, regresamos, no nos tardamos. Of a world reduced to shadow, sentenced to a lifetime in this prison. La radio por internet tiene nombre. Corporativo9.com Radio. Drop dead to see two people, you must eat them. Complex mutilation, radical new designs. What's it like to find an unknown species? Drop dead. Like sound.
ORM, Pro Organización Rock Mexicano, AC. This has been a bad year, conducted quietly from both sides.
I love. Ulises Susaeta está aquí en la 1090.com. Bueno, señores, regresamos. Tristemente ya es el último bloque. Lo bueno que todavía tenemos algunos minutos más para seguirle preguntando a Cristian sobre varias cosas que han quedado pendientes sobre Cristian Dead. Oye, Cristian, cuando Ross falleció, ¿dónde tú estabas? ¿Cómo fue que te enteraste de su muerte? Yo estaba en Guadalajara, fui por ese tiempo 2 semanas a Guadalajara. Y cuando estaba ahí, salió por noticias de MTV, y así fue. ¿Por qué crees tú que se haya suicidado? ¿Padecía depresión? Sí, tenía mucho de eso. Estaba muy mal de salud, por la depresión, por el alcohol, y paró de comer. No tomaba agua, yo trataba de forzarle un plato de comida en su cara y no. me vio en los ojos y me dijo, ¿para qué? Ajá. Le estoy tratando de dar un plato de comida y me ve en los puros ojos, seriamente, y me dijo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué como? Ya estaba muy mal de salud, no estaba comiendo, no estaba tomando agua, pudo alcohol y fue mucho porque nunca encontró, tuvo IVA. Ajá. Y se querían muchos, pero el problema era que Ross era homosexual. Ajá. Y nunca encontró una pareja. Ajá. Y murió de un corazón roto. Para mí así murió, porque yo lo vi antes de irme a Guadalajara, cuando murió, lo vi en un concierto donde tocó 45 Grave, Eva y Gitan Dimon en un concierto juntos, y él estaba ahí. Cuando hablé con él, ya no estaba aquí. Sus ojos, como su cara ya cambió, y en sus ojos vi puro negro, 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 y nadie estaba ahí. Estaba su cuerpo, pero Ross ya no estaba en ese planeta. Cuando lo vi esa vez, y me fui a México y regresé, y ya todo cambió, ya no estaba con nosotros. Pero sí, yo cuando lo vi antes de matarse, y ya no estaba aquí, ya no estaba aquí. Él se ahorcó, ¿verdad, Cristian? Es decir, sí, fue por ahorcamiento. Y fíjate, cosa bien rara, cuando yo te conocí a ti, tú eres una persona que además no toma, y si toma, toma bien poquito, casi lleva una vida muy saludable. Sí, por estando tocando con tanta gente de vicio. Ajá. Me dio asco. Yo le tengo mucho coraje al alcohol, porque me ha destruido muchos amigos, me ha matado muchos amigos. Destruye tu vida, tu carrera, todo lo que tienes de talento, ya no vas a hacer, porque vas a ser un borracho que alguien necesita cuidar como un bebé. Sí. No importa quién eres, o qué fama, o cuánto dinero, un borracho es un inútil, y me ha afectado mucho, viendo el abuso de drogas, de alcohol, y yo no quise eso. Para mí, yo no me quise ver que tengo el aspecto de teniendo 50 años cuando tengo 36. No quiero que mis dientes, que se me caigan. Por eso, pues viendo la vida de otros y cómo destruyó amistades, carreras, y gente, por eso no me meto en el vicio. Fíjate que del alcohol, cuando estábamos platicando, pues yo te decía, oye,
¿te acuerdas que te decía, ¿gustas algo de tomar? Y me dices, no, dice, yo no tomo. porque todos se convierten como bebés. Exactamente lo que tú me dijiste, ¿no? Sí. Igual, yo también cuando estoy trabajando, usualmente no tomo una cerveza. Y después de ahí me brinco a algún refresco. Pero eso fue tu respuesta. Y me sorprendió. Pero ¿cómo le haces para evadir? Es decir, tú estás en un concierto y ese día lo veíamos cuando estábamos con los de Tex-Tex. Te estaban ofreciendo de tomar. No solamente ofreciendo, te estaban poniendo las bebidas para que tú ya ahí nada más las tomaras. ¿Qué dices? ¿Qué dices en ese momento? ¿Cómo es que logras convencer a la otra persona que pues tú no tomas? Pues así les digo nomás, no le entro, y siempre te van a decir, no seas así, no seas bla 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 bla, siempre te salen con algo, pero no me interesa, no me interesa que creen que piensan, que ellos pueden pensar lo que quieran de mí, no me afecta. Yo sé lo que es bien para mí y no me voy a destruir para el gusto de otra gente. Actual... Si uno se necesita cuidar solo, porque nadie te va a cuidar. Claro. Y... Hay muchos pocos amigos. ¿Cómo te diviertes ahora, Cristian? Es decir, entiendo, la música es tu pasión, pero ¿qué haces para divertirte? Cuando tengo chance a ir a la lucha libre. ¿Te gusta? Este para mí es un escape. Ah. Un escape. ¿De la WWF? No, lucha libre mexicana. ¡Qué chido! Los rudos. los de WWF, nomás cuando está Rey Mysterio Jr., pero de verdad no me llama la atención porque es puro hablando. Sí. Yo prefiero ver luchas. Claro. Algo, sí. ¿Y qué más qué más haces para divertirte? Ando en el patín, en los parques de los patines. ¿Sabes andar en patineta? Sí. Órale, qué suave. Y nomás con mi batería. ¿Mascotas? Y... ¿Sueles tener mascotas? ¿Animales? ¿Mascotas? ¿Pets? Ah, sí. 6 gatos, 3 perros, guinea pigs, pájaros, sí, muchos animales. ¿Tú vives solo, Cristian, o vives con tu familia? Por ejemplo, yo todavía vivo con mis padres. Sí. Pues sí, yo vivía solo un rato, pero como está la cosa, como ya el dinero de la planeta se despareció, pues sí, a fuerzas regresé con mis papás, porque como todo el mundo lo está sintiendo ahorita, no hay dinero, no hay trabajo, y todos estamos en el mismo bote. Pero además es pobreza. Como que es más a gusto, más tranquilo, ¿no? Porque la comida ahí está y... Oh, pues sí. No hay nadie como tu familia. Por supuesto. Sí, cómo no. Yo por eso no me he salido, ¿no? Mi casa, en realidad. Te cuidan. No, yo pensé, fíjate, llegué a pensar que estabas casado o que vivías con esposa, mujer, hijos, pero no, ¿verdad? No, ahorita no. ¿Y solamente te dedicas? Por un tiempo. ¿Solamente te dedicas a la música o tienes otros trabajos? Música y trabajo por programas de televisión o películas cuando tienen mucha gente de 100 o 500 personas cuando están filmando algo y necesitan café, yo les entrego café ya hecho para 100 o 500 personas, así depende de lo que están haciendo, y es mi chamba y entrego todos los días café a varios programas de tele y muchas películas. Y pues sí, y esa es mi chamba aquí en Hollywood, ando manejando por día, dejando café en los estudios. Ajá. Y por la noche me voy y toco con los grupos. ¿Qué es lo que, bueno, si pudieras cambiar algunas cosas de tu vida, qué cambiarías? Lo que no hizo Ross, yo también hice lo mismo, de no cuidarme de mis negocios, de mis derechos, de los discos, de los contratos que firmé. Yo también
no me gusta meterme en esas cosas de formas y de los abogados y leyendo estas cosas que no entiendo. Eso es algo que... Bueno, yo sé que ahorita eres muy joven, tienes 37 años, ¿no? ¿O 35? 36. Ah, bueno, mira, ni una ni otra es la mitad. Cuando te jubiles, ¿a dónde te gustaría irte a vivir? ¿Dónde vivirías? Pues, siempre quise caer en Teocuitlán, México, porque de ahí viene mi abuelo, y es un pueblo chico y muy bonito, con buena gente, tranquilo, y 40 minutos de Guadalajara, ahí puedo ir a la lucha los domingos. Y, pues sí, ahí siempre tuve la idea de llegar ahí. ¿Te acostumbrarías a vivir? Es decir, aquí vivimos un ritmo demasiado acelerado, ya lo decías, y yo también estoy de acuerdo contigo. ¿Te acostumbrarías de nuevo a vivir en un lugar tranquilo, donde todo el mundo se conoce? Sí, algo diferente, porque eso sería diferente para mí, porque aquí vivo en lo grande y nadie se conoce. Y, sí, sería algo diferente para mí. Yo he vivido también en Berlín y en París, en Francia. Y casi todo se hace lo mismo. Estás en un rato y ya ni ves la diferencia de donde estás. Para mí casi todo lo mismo. Guadalajara, Alemania, Los Ángeles, Paris, pues, ya casi lo veo como igual. Sí. Ya casi ni veo las diferencias. Fíjate que en algún momento, y esto lo voy a comentar con el público, en algún momento yo le decía a un amigo, le digo, si yo hubiera tenido la oportunidad de no haber salido nunca de la comunidad a la que yo pertenezco, uh-huh. Es una comunidad muy pequeña allá en el estado de Morelos, en México. Digo, yo lo hubiera hecho, porque nunca estaría extrañando a nadie, es decir, con los compañeros con los que yo crecí, ahí viviría. Quizá no me hubiera hecho periodista, tal vez, quizá no hubiera vivido pues en Jalisco, en Sonora, en Chiapas, no en Guatemala o aquí en los Estados Unidos. Quizá mi vida no hubiera sido con esos cambios constantes, pero cada lugar al que llego termino queriendo a alguien, es decir, de mis amigos, los estimo, sí. Llego a crear una gran estima, que cuando parto de ese lugar siempre me quedo con esa sensación de extrañarlos, de tristeza constante. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿A ti te pasa eso? Tengo muchas. Oh, sí, mucho. Demasiado, sí, siempre. Cada gira, cada vez que vas a un lugar, dejas un parte de tu corazón, se siente, sí, ¿cómo no? Sí, ¿verdad? Sí, extraño todo. Oye, pues, Cristian, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Muy difícil encontrarte porque tú eres una persona que constantemente pues está trabajando, ¿no? Siempre está en sus proyectos. Ha sido muy difícil, pero bueno, ahora que he tenido esta gran charla contigo, créeme que en verdad, y para todo el equipo, es todo un gusto, ¿no? El tenerte en estos micrófonos. Pues es un gusto y un honor para mí también. Ah. Sí, y pronto voy a hacer música para la ex esposa de David Bowie, la que se llama Angie Bowie. Ahorita me mandó un paquete de sus palabras y le voy a hacer música. Y eso es lo que tengo en el futuro ahorita, de música reciente. Bueno, y también sé que tú estás en una banda, creo que tú la conformaste, bueno, estás aparte de Christian Death, estás en otra banda, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Yo no me metí, ya estaba formado el grupo, porque el grupo que estás hablando se llama Chokeboard. Ajá. Chokeboard. Y ese grupo fue descubrido por Kurt Cobain de Nirvana. Ajá. Lo escuchó en un cassette y agarró el grupo y lo puso en su gira, en la última gira que hicieron. De San Diego a Canadá hicieron que unos 10, 12 conciertos con Nirvana, y después de esa gira se salió el baterista, y a mí me llamaron y
desde el 95 estoy con ese grupo, Choke Point. Órale, ya tienes bastantes años también con ellos. Sí. Bueno, y entonces vamos a regresar a Europa, en Europa el próximo año a hacer una gira. Cristian, ¿cómo podemos enterarnos del trabajo que tú estás haciendo? ¿Tienes algún MySpace? Sí. MySpace.com y CD1334. Por esa página. Oh, ¿es CD? Ok, entonces es para todas las personas que nos están escuchando, es www.myspace.com/CD1334. Entonces, sí, ahí pueden ver, ahí pueden comunicarse. ¿Tú revistas ese MySpace o no? Yo soy el único, sí. Ahí tenemos unas 3 páginas en MySpace y también tengo mi propia página y también en VampireFreaks.com tenemos página y yo me entrego de todas las páginas. Entonces, si uno te escribe ahí en CD1334, tú lo vas a leer, ¿verdad? El mensaje. Sí. Hombre, pues, entonces ya sé. Y cuando tengamos productos nuevos como discos o camisetas, eso va a salir en CD1334.com. Y esa página es de Eva y ella se encarga esa página. Ah, bueno, también ahí está, entonces, para que la gente entre a esas direcciones. Una última pregunta que se me estaba pasando hacértela. El sticker, la calcomanía que tú me diste, ¿quién fue el que dibujó? Sí. ¿Es un tipo Cristo dando un puñetazo? Eso fue hecho a mano. El disco, eso es la portada del disco, enfrente. Ajá. Todo lo hizo a mano Ross Williams. Oh. De enfrente y atrás del disco Only Theater Pain y el papel adentro con las palabras, las letras, todo lo hizo a mano. Él fue un artista que siempre andaba dibujando o pintando, haciendo algo así, y él hizo eso. Creo que cuando pintó esa figura es se dibujó a él mismo. Él mismo, sí. Órale. Sí. Y eso pocos lo saben, digo, nadie lo sabía, ¿verdad? Sí. Bueno, Cristian, muchísimas gracias, en verdad, por habernos tomado la llamada. Nos tenemos que despedir, pero bueno, no me voy a ir sin antes poner un par de canciones, la de That Wish y Spectre. Esto viene en la producción de Dead Club 1981-1993, o el Club de la Muerte. ¿Y está bien con estas dos canciones o quieres que pongamos algunas canciones que sean de tu gusto, Cristian? Pues, ¿no tienes The Darkest Crater? Ponemos. No. Ok. Sí, porque sí, ¿sí? Ese disco es algo muy especial para mí. ¿Por qué? Porque, pues sí, cuando lo grabamos fue con el baterista de David Bowie y de Iggy Pop, y fue algo muy especial y fue uno de los discos más populares para Ross, que le gustó mucho el público, la gente y revistas, no sé, como era más fácil de escuchar ese disco que Shadow Project. Era más rock simple y pues sí, le gustó mucho el público y para mí fue uno de mis favoritos discos de grabar. ¿Con qué canciones nos vamos? Cualquiera, The Stranger, una que se llama Ángel. Ok, pues bueno, entonces nos vamos con esas par de canciones. Ya la gente de producción aquí ya la está buscando. Señores, yo me despido. Estuve platicando con Cristian Omar Madrigal Iso. Él es baterista, él trae muchos proyectos. Estuvimos platicando de la historia de Christian Death, 1334. También, bueno, de los proyectos personales que trae y tiene este músico. Recuerden que este programa le pueden dar download o lo pueden descargar desde la siguiente dirección: www.la-cloaca.podomatic.com. También lo van a poder escuchar
a través de mi MySpace, myspace.com/lacloacainternacional. Muchas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, allá en México, Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, gracias al Toca Toca. Y aquí en Los Ángeles, gracias a la 1090M en Baldwin Park, California, yo soy Ulises Osaeta. Les agradezco a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta transmisión. Y también a todo el equipo técnico que se encuentra con nosotros. Un especial abrazo también a Nina Harkin. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente especial, en el siguiente especial de la Cloaca Internacional. Adiós. Adiós. Yo soy esta radio 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Not
Corporativo9.com. La radio inteligente. That's some kind of love.
some kind of love, that's some kind of love. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por Internet. Just a day.